criada. Era una hacienda muy grande que siempre será mentada. Es una triste tragedia que nadie se la esperaba. El 8 del mes de mayo se celebraba una fiesta. Murieron 4 valientes, todos del rancho La Puerta. También don Julio Quevedo era el dueño de la hacienda. Año del 59, muy presente tengo yo. Dejaron 3 viudas solas, eso mismo lo vi yo. La Puerta de San Francisco de luto se coronó. Cándido cayó en el suelo a los primeros balazos, con un disparo en el pecho, haciendo cruz con sus manos. En eso llegó su esposa, lo levantó entre sus brazos. Y esta tragedia pasó allá en mi Guanajuato. Ya lleva el saludo para toda mi raza que le gustan los corridos. Y échale con ganas, mi chulla norteña. La señora de Jiménez, llamada Julia González, fue a levantar a su esposo allá entre los matorrales. Cuando llega el asesino, toma otro pa' que acabales. Luis cayó muerto al momento, con un grito de dolor. Con un balazo en el pecho, le destrozó el corazón. Qué tiro tan asesino, lo quitó de ver el sol. Era un joven, todavía no se casaba. Su novia estaba esperando que a la iglesia la llevara. Él estaba agonizando, ya no le importaba nada. Ya con esta me despido, al pie de bellos rosales. Ya les canté este corrido, hacienda los 7 reales. Y a los que están en la tumba, un ramillete de azares.